Thank you.
noches a todos. Quiero en primer lugar agradecer la presencia de los presentadores que de alguna forma nos facilitan la acción de esta noche, la presentación de esta noche. Agradecer lógicamente la presencia de todos vosotros. Hay que destacar principalmente la presencia de las dos bandas de música, como es obvio, aquí por primera vez desde hace 100 años, que de alguna forma representa el esfuerzo también de las sociedades musicales en un hecho que va a ser histórico por el propio proceso de la inauguración del auditorio, pero además el hecho de que ambas bandas estén aquí en estos momentos viene a representar el esfuerzo propio de las bandas por entender que este proyecto de auditorio es un proyecto para todos y en conjunto es un proyecto que de alguna forma les convalida definitivamente para su ventana hacia el exterior. Es decir, es un auditorio que es para todos los de Buñol, efectivamente es para todos los de Buñol, pero es para las bandas y debido a todas las bandas aquí ha sido posible esto. Tengo que a los dos arquitectos, porque hay que decirlo, que han hecho el proyecto, Vicente Silla, quien es el municipal, Gregorio Galarza, arquitectos también local, José Buñol, aparejador municipal, Salvador Pérez, y especialmente hay que hacer hincapié en esto, al hombre que ha sido capaz de dirigir y ejecutar este proyecto hasta última instancia. Me refiero al anterior concejal de urbanismo, Juan Ramón, que es el hombre que ha sido capaz de aglutinar todos los esfuerzos. Capaz de aglutinar todos los esfuerzos porque esta obra en proyecto está proyectada, pero después hay que ejecutarla día a día y realmente, si no hubiera habido personas como él, pues yo creo que en estos momentos no estaríamos aquí. Tengo que decir, este acto lo hemos tenido que celebrar así, pues no, yo sé que todos los actos de estas características pueden traer polémica en sí, pero lo hemos tenido que elaborar así porque de alguna forma no podía ser de otra manera, porque especialmente un acto como este, masificado, indiscutiblemente por la circunstancia del hecho, del doble hecho de tocar la banda y de la inauguración, pues no podemos permitir desde el ayuntamiento que fuera una banda, aunque fuera extranjera, aunque fuera una banda de primera línea, una orquesta de primera línea, que entrase por primera vez aquí y que se escuchase la música de ellos. Tenían que ser nuestras bandas y además se tenía que dar la circunstancia de que fueran ambas conjuntamente, porque si no hubiéramos hecho un flaco favor y la historia nos hubiera pasado factura. Yo creo que la presencia de las dos bandas, sé que es un esfuerzo, vale la pena y en definitiva supone dar un respaldo definitivo a la auditoría. Yo creo que hay que decir que también la presencia de José María Cervera Collado de alguna forma ha contribuido a que las dos bandas estén presentes aquí y que de alguna forma fuera una figura internacional como es él, el que dirigiera, el que pasara a la historia en la dirección de este acontecimiento importante. Yo creo que él es un hombre clave en este proceso y por lo tanto agradecemos desde aquí su dirección inmediata. El entender lo siguiente, la Corporación Municipal entiende que el auditorio ubicado aquí, previo a un debate con 14 arquitectos municipales, se llega a la conclusión de que aquí es el sitio idóneo. ¿Por qué es el sitio idóneo esto? Porque esto reúne unas características peculiares que no tienen los demás sitios. Es decir, no hay ninguna ciudad, Valencia, Castellón, Alicante, que reúna tan cerca de la población, en el mismo contexto de la población, una fisonomía de estas características que permita que este auditorio en estos momentos sea un auditorio fuera de lo común, precisamente por su entorno, por sus características y precisamente por la piedra, por el nivel de piedra. Porque si no fuera así, cualquier población, dígase la fila, dígase Villena, cualquier lugar, podría hacer un auditorio en cualquier momento, con tener 60 o 65 millones, que es el presupuesto de este auditorio, cuando esté terminado, pues lo haría. Lo haría en la huerta, lo haría en el secano, pero claro, lo que no podría conseguir es la estructura y sería el entorno en esta zona, por lo cual no coloca en posición estratégica. El tema de la acústica es un proyecto que no se queda aquí, que, como decían los presentadores, es el único auditorio en este momento al aire libre de la Comunidad Valenciana con capacidad para albergar orquestas y coros, el único, porque tenemos, evidentemente, el de Sagunto, pero el de Sagunto tiene un rigor histórico, tiene
tiene un valor histórico, pero que no tiene valor acústico en tanto no tiene tratamiento del edificio. Y este es el Paracaídas. Es decir, en estos momentos es el único auditorio a nivel del País Valenciano y además es uno de los pocos auditorios a nivel de todo el país. En función de eso y de nuestra capacidad musical, yo creo que el futuro está en otras manos. Nada más y gracias. Oficialmente, o ocuparía oficialmente por primera vez este impresionante auditorio, llega la segunda parte o el otro momento histórico, el momento en que las dos bandas de Buñol, las dos bandas tan prestigiosas de todo el mundo, interpreten conjuntamente el himno de Buñol. Todo un pueblo unido, y músicos y gente unida en este momento histórico. Y si nosotros que no somos de Buñol, aunque todos seamos valencianos y nos sentamos unidos por la tierra, estamos de verdad un poco emocionados, prepárense ustedes, señoras y señores, porque las notas del himno de Buñol, interpretadas por las dos bandas de este pueblo, no solamente les van a entrar por los oídos, les van a entrar por cada uno de los poros de su piel. Va a ser un momento. Ustedes que están viviendo aquí, viviendo día a día los conciertos de las bandas, y nosotros que en este momento nos consideramos no como invitados, sino como auténticos participantes. Y estas dos bandas van a ser dirigidas por un prestigioso hijo de Buñol, por el maestro, por el director, don José María Cervera Collado.
queríamos olvidar a ninguno, pero sí que queremos agradecerles a todos y cada uno de ellos su presencia en este acto. Bienvenidos. Ser mendigo, ser rey, era el